efectivamente muy emotivo. Desde el año pasado hasta este año han pasado muchas cosas con la comunidad. Ha ido creciendo esto de celebrar en conjunto, lo binacional. Y hoy día fue lo trinacional, como usted vio, porque estaba incluso Bolivia, ¿no es cierto?, presentando un cuadro en mano. Desde el año anterior se ha ido juntando muchas personas, muchas voluntades, y las familias mezcladas, está, ¿no es cierto?, chilenas y argentinos, están despertando a esta cosa de unión, como fue el 3 de mayo, ¿no es cierto?, que por primera vez se presentan en el desfile de Bariloche los honores a las dos banderas, ¿no es cierto? Y poco después, el 25 de mayo, celebramos binacionalmente con grupos chilenos, con grupos argentinos, en el Centro Cívico, en este mismo lugar, ¿no es cierto?, el Círculo Chileno, y también en la Escuela Militar de Montaña, se hicieron estas fiestas conjuntas, y esto está contagiando a los jóvenes y a los más niños. Lo que pasa es que antes no veían a su madre, a sus padres, haciendo estas cosas, y de repente dicen, ahora yo quiero bailar malambo, ahora yo quiero bailar cueca. No quiero resumirlo solo a eso, pero es que es una expresión de lo que tenemos adentro, que lo que pasa en nuestras casas, el cariño que tenemos cruzando la cordillera, la gente que va de aquí a allá, los de allá que están, en este momento hay un aluvión de chilenos en Bariloche, y justamente ahora con la nueva directiva, el Círculo Chileno ha asumido una nueva directiva que tiene un tremendo trabajo previo de varias directivas, como por ejemplo el haber escriturado este edificio. Es una de las pocas comunidades chilenas que tiene un edificio escriturado a su nombre. Normalmente arriendan lugares. Y esto es algo que hay que valorarlo. Y que la gente quiera que venir. Y no es solamente bailar una cueca. ¿Por qué no bailar samba? ¿Por qué no hacer fusión? Y esto se refleja también en el turismo. En la industria del turismo. No me gusta llamarle industria. Me gusta llamarle la hospitalidad. ¿No es cierto? Tan hospitalario que es Argentina. Los abrazos. Acá el abrazo lo significa todo. Como ese abrazo de Maipú, que este año son 201 años, empezamos el tercer centenario de la hermandad de abrazos. Así que estamos muy emocionados, estamos muy contentos, la comunidad está vibrante y lo que nos queda es seguir animándolos, apoyándolos, ayudándolos a vincularse. ¿Ya? Felicidades, bienvenidos, tenemos bastante que hacer, pero bastantes lugares donde puedan disfrutar. Vengan a participar.